Iglesia 412 Ministerio en Español les da la bienvenida al servicio familiar de hoy. Ganar, discipular, enviar. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en cada uno de sus corazones y que no se vayan de este lugar como llegaron. Bienvenidos. Ganar, discipular, enviar. Iglesia 412. Capítulo 9, Primera de Corintios, capítulo 9, y le he titulado a este mensaje: Nuestra meta en la vida. Dígalo conmigo: Nuestra meta en la vida. ¿Cuál es nuestra meta en esta vida, en tan corta que es? Porque la vida es como un vapor, como una flor del campo. Que hoy estamos y mañana nos vamos con el Señor. ¿Cuál es nuestra meta? Y Pablo ha estado exhortando a los hermanos en Corintio a que su meta sea el amor. El amor por Dios, el amor por las almas, el amor genuino que viene de Dios. El amor agape. Y de eso vamos a estar hablando en esta mañana. Vean el verso 1, ya oramos. Y gloria a Dios porque Dios está aquí, su Espíritu Santo está en medio de nosotros. Amén. Primera de Corintios capítulo 9, verso 9, verso 1, nos dice, Pablo hace tres preguntas aquí. ¿No soy apóstol? Claro que sí, era apóstol. Y vamos a ver por qué era apóstol. ¿No soy libre? Claro que Cristo rompe las cadenas y nos da, ¿qué? Libertad. La tercera pregunta, ¿no he visto a Jesús el Señor nuestro? Claro que sí.
Pablo, yendo a Damasco, vio a Jesús y vio la voz, oyó la voz de Jesús que le dijo: Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y la otra pregunta que dice: ¿no sois vosotros mi obra en el Señor? Claro que sí. Pablo era un siervo de Dios, un ministro de Dios. Pero mientras yo estudiaba esto esta semana, yo me hacía la pregunta: ¿por qué Pablo tiene que hacer estas cuatro preguntas al comenzar este capítulo? Y vamos a estar viendo que Pablo tiene derechos como apóstol, como ministro del Evangelio. Pablo verdaderamente era un ministro del Evangelio de Dios. Y un apóstol que comenzó esta iglesia en Corintio, una iglesia que había tenido autoridad sobre los hermanos, pero al irse Pablo a comenzar nuevas iglesias, empezaron los chismes, las murmuraciones y no querer sujetarse a la autoridad del apóstol Pablo. Ni siquiera lo respaldaban económicamente. Y Pablo tiene que hablar como padre espiritual a esta iglesia en hacerles ver cuáles son sus derechos. ¿Cuáles son los derechos del apóstol Pablo? Pero Pablo dice: por amor a la obra de Dios, aunque yo tenga como apóstol de Dios estos derechos, yo renuncio o hago al lado esos derechos por amor a mis hermanos. Vimos la semana pasada que si por comer carne un hermano es debilitado o piedra de tropiezo, Pablo dice: prefiero nunca jamás en mi vida comer carne, si eso va a ofender a mi hermano. Vemos ahí el corazón de Pablo. Aquí en el capítulo 1, en el verso 2, mire lo que dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Ven cómo lo estaban acusando? Lo estaban levantando chismes, rumores, murmuración en contra del siervo de Dios. Y Pablo se defiende. Verso 4 dice: ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y como los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? Aquí Pablo hace estas preguntas una vez más. Comienza diciendo: yo tengo estos derechos. Pero al final, en el verso 18, dice: no he abusado de mi derecho como apóstol de Dios. Pablo tenía el llamado de Dios. No era un llamado de los hombres. Era un llamado de Dios. El pastor Lane, que está en la presencia de Dios, cuando recién lo conocí, él no era pastor allí en la iglesia. Y yo lo conocía porque trabajaba en una agencia de foster parents, reclutando a padres de crianza, foster parents. Y él era un foster, él y su esposa tenían varios niños como padres de crianza. Y en una vez que visitó la iglesia, yo le pedí consejo y le dije: pastor Lane, el pastor Tom nos ha invitado a un grupo de jóvenes a una reunión. Y en estas reuniones yo me siento fuera de onda. Yo me siento fuera de lugar porque ellos, ¿cómo se dice? Hacen chistes, se ríen y todo. Y yo soy más calmado, más serio, y me siento fuera de onda ahí, fuera de lugar. Pastor Lane me dijo con estas palabras que jamás se me van a olvidar: Moisés, tú tienes un llamado de Dios. No es un llamado de Pastor Tom, sino es un llamado de parte de Dios. Y todos aquellos que tú ves que están bromeando y jugando, tarde que temprano ya no los vas a ver ahí. Pero Dios, porque te ha llamado,
ahí tú vas a permanecer. Y esas palabras resuenan ahora que Pastor Tom dio el anuncio el domingo pasado de que su amigo, su confidente, su pastor pasó a la presencia de Dios. Me veo como verdaderamente estas palabras de Pastor Lane llegaron a mi corazón y se están cumpliendo hasta el día de hoy. Pablo tenía, vuelvo a repetir, un llamado de Dios, no de parte de los hombres. Y si tú ya conoces la historia en el libro de Hechos, capítulo 9, tenme un poco de paciencia, tal vez alguien hay nuevo aquí que no conozca la historia o alguien que nos ve por internet. Pablo, Saulo, yendo con amenazas y con cartas para acusar, para aventar a los cristianos a la cárcel, va con devoción porque él creía en su corazón genuinamente que Jesús era un charlatán, que Jesús no era el Mesías y que él estaba haciendo lo correcto delante de Dios. Mas sin embargo, en el camino se le presenta esta voz, esta luz que lo tumba al suelo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dice: Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Cuando uno persigue a uno de sus hijos, Jesús lo toma muy personal, como si se lo estuvieran haciendo a él mismo. Y él le contesta, le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto quiere decir que el Espíritu Santo ya estaba obrando la vida de Saulo, mas sin embargo Saulo, endurecido en su corazón, no quería ceder, no quería quebrantarse. Y Dios, porque lo amaba a Saulo, le tiene que llamar la atención de esta manera, dejándolo ciego 3 días. Imagínense, esa imagen que él vio quedó plasmada en su corazón, en su mente, el rostro de Jesús. No dice la Biblia que vio a Jesús, pero yo me imagino que Dios en su sabiduría, en su grandeza, se le presentó y dijo: no quiero que veas nada más que mi rostro. Yo hablaba con los músicos y les decía que el subirse acá es solamente una cosa. It's all about Jesus y nada más. Es solamente de Jesucristo y nada más. El yo predicar el evangelio no se trata de mi propia agenda o mis propios deseos o de lo que yo quiero, deseo en mi vida, sino se trata de lo que Jesús quiere para tu vida, lo que Jesús anhela que tú conozcas acerca de él. Y que tú salgas de aquí renovado y fortalecido y con esa imagen de que Jesús te habló hoy. Jesús, a través de su Espíritu Santo, hoy quiere ministrarte a ti. Y el apóstol Pablo en el verso 7 usa 3 cosas para ilustrar o para defender sus derechos como ministro de Dios. Y esto va para todos los ministros de Dios, para todos los pastores que ministramos la palabra de Dios. Dice el verso 7: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí Pablo hace 3 ilustraciones. Un soldado, el gobierno le proporciona el armamento, las balas, las pistolas, todos los tanques que necesita, los helicópteros. Jamás un soldado dice: no, yo tengo 10 millones de dólares, así que yo quiero ser soldado y me enlisto en el ejército. ¿Verdad que no? Ese soldado se enlista en el ejército y el gobierno le dice: aquí están las herramientas. Y es lo que Pablo está diciendo. Un granjero, cuando planta la viña, cuando planta lo que va a dar a cosecha, el granjero tiene derecho
de comer de la viña, del fruto que ha plantado. Y finalmente usa la ilustración de un pastor que pastorea, que se asegura que sus ovejitas tengan pastos verdes. La ley, veamos el verso 8 y 14, al 14. Digo esto solo como hombre, porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que tría, o sea, no le tapará la boca mientras el buey está trabajando. Sigue diciendo: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió: porque con esperanza debe arar el que ara, y el que tría con esperanza de recibir, ¿qué cosa? El fruto. Sigue diciendo: si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segamos de vosotros lo material. Si nosotros si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Habían venido otros pastores, otros evangelistas, otros predicadores a la iglesia de Corintio, y les ofrendaban y los apoyaban, mientras que al siervo de Dios, que era Pablo, lo habían descuidado, no le daban el sostén. Sigue diciendo: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen también del templo? ¿Y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también el obrero del Señor, que anuncia el Evangelio, que viva del Evangelio. Que esta es lo que dice la ley, el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Deuteronomio 18, verso 1 al 5, en la versión Nueva Traducción Viviente, está en la pantalla. Deuteronomio 18, verso 1 al 5. Dios le dijo a Moisés: recuerda que los sacerdotes, los levitas, es decir, la tribu de Leví, no recibirán ninguna asignación de tierra entre las demás tribus de Israel. Pero tanto los sacerdotes como los levitas comerán de las ofrendas especiales dadas al Señor, porque esa es la parte que les corresponde. No tendrán tierra propia entre los israelitas. El propio Señor es su preciada posesión, tal como les prometió. El ganado, las ovejas, las cabras que el pueblo traiga como ofrenda, los sacerdotes podrán tomar para sí espadilla, miren, costillitas, la quijada, tacos de lengua, tacos de cachete, y el estómago menudo. Gloria a Dios. Ya les dio hambre, ¿verdad? También les darás a los sacerdotes la primera porción de los granos, del vino nuevo, del aceite, del olivo y de la lana que obtengáis en la temporada de esquila. Pues el Señor tu Dios eligió la tribu de Leví entre todas tus tribus para que sirva, ¿en qué? En el nombre del Señor por siempre. Muchos dirán: ah, ese es el Antiguo Testamento, eso es bajo la ley. Ahora estamos bajo la gracia. Pero fíjense lo que Jesús, bajo la gracia, bajo el Nuevo Testamento, le dice a sus apóstoles en Mateo capítulo 10, verso 7 al 14. Mateo 10, verso 7 al 14. Y yendo y predicar, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dar de gracia. No os proveáis oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, o sea, no se lleven su alcancía,
ni alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordes, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posar ahí hasta que salgáis. Y al entrar en casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno os recibe, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Jesús sabe que en agradecimiento el pueblo, la gente, al oír que estaban condenados al infierno, estaban condenados a ser un castigo eterno, y vienen y escuchan por mano de los apóstoles, por voz de los apóstoles, las buenas nuevas de salvación. En agradecimiento iban a decir: apóstol, pastor, evangelista, maestro, mire, véngase, cómase unos tacos conmigo. Mire, aquí le regalo un trajecito para que se acobije, unos zapatitos, porque usted me ha abierto los ojos, y ahora en agradecimiento yo quiero ofrendar, yo quiero dar, porque el obrero es digno de su salario. Amén. En México se acostumbra el día del maestro, sí o sí. Sí. El día del maestro. Aquí no tanto, ¿verdad? No le inculcamos a nuestros niños. Deberíamos ser agradecidos con sus maestros en las escuelas. Pero en México tienen el día del maestro. Y recuerdo en San Diego, cuando mi esposa y yo éramos maestros de los jóvenes, jamás se me va a olvidar unos jóvenes, Lily y Luis Rodríguez, que vinieron recién de México, y un domingo me trajeron un regalito. Y yo les pregunté: ¿y esto, Luis y Lily, por qué me lo están regalando? Oh, porque es el día del maestro y usted es nuestro maestro de escuela dominical. Y jamás se me va a olvidar ese gesto que ellos hicieron hacia nosotros. Digo esto, hermano, no para que ustedes me traigan regalos y me obsequien. No. El punto que quiero hacer es que en la ley, en el Antiguo Testamento, vemos que los que servían, los sacerdotes, tenían derecho de comer de lo que estaban trabajando. Bajo la gracia, en el Nuevo Testamento, el obrero es digno de su salario. Pero por amor a la obra de Dios, Pablo dice: yo renuncio a estos derechos. Vemos ahí el corazón de Pablo, la humildad de Pablo. Él no les exhorta y les dice: ustedes me tienen que dar, porque así está la Biblia. Ahorita vamos a ver cuál es su actitud. Aunque el dinero es necesario para seguir adelante, aquí en esta iglesia 412 no queremos hablar todos los domingos acerca del dinero, ¿verdad que no? Solamente cuando llegamos a estos pasajes donde el Espíritu Santo nos habla y nos redarguye, es cuando podemos traer esto a flote. Pero oremos, hermanos, y estemos en oración, porque Dios está haciendo muchos cambios. Dios está haciendo grandes cosas. Y yo creo que muy pronto nosotros vamos a tener nuestro propio templo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Está vendiendo una iglesia en la calle Gilbert, y hemos puesto eso en oración. Amén. Si es la voluntad de Dios, Dios nos va a dar las llaves de ese templo. Amén. Oremos, y les doy de lo más profundo de mi corazón, les doy gracias por apoyar el grupo de los jóvenes. Son sus hijos, hermanos. Amén. Que van a ir esos 3 días a recibir palabra de Dios. Van a ser ministrados por el poder del Espíritu Santo. Y cada uno de ustedes ha aportado un granito de arena.
Como dice el pastor Jorge, hacen falta unas cosas, pero Dios es bueno y va a proveer esas necesidades. ¿Cuánto lo creen? Amén. Mire la decisión que toma Pablo en el verso 15 al 18. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se me haga así conmigo. Porque prefiero, ¿qué cosa? Wow, mire. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Él sentía el fuego, la pasión de por dentro, por anunciar. Era un mandato que Dios le había encomendado. Pablo, ve y predica a los gentiles, ve y predica a los judíos. Sigue diciendo, verso 17. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Aquí vemos, hermanos, que Pablo tenía un corazón de siervo, de servidor. Y me encanta como dice el verso 18 en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Cuál es entonces mi paga? Es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle nada. Hermanita nos compartía que muchos mandaban sus currículos y decían, yo cobro 5,000, yo cobro 10,000, yo cobro 15,000, yo cobro tanto. Y unos hermanos de Texas dijeron, hermanos, nosotros no cobramos, solamente denos una ofrenda de amor. ¿Sí? Y qué corazón de parte de Dios. Que la hermanita decía que escuchó una predicación donde dice un pastor, que por qué los pastores hoy en día ponen una tarifa, ponen, se venden o se cobran, cuando las prostitutas son las que cobran. Qué tremendo, ¿no? Y aquí Pablo está diciendo, yo, aunque tengo el derecho de cobrarles, no lo hago. ¿Por qué? Por amor a la obra de Dios. Pero más adelantito vamos a ver cómo Pablo los exhorta a que sean generosos, porque Dios ama al dador alegre. Vaya conmigo a 2 Corintios capítulo 9, verso 5. 2 Corintios capítulo 9, verso 5. ¿Ya están ahí? Por tanto, tuve necesario exhortar a los hermanos que fueran primero a vosotros y prepararan primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad. ¿Por qué razón? Porque Dios ama a todo dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Verso 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunde para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su jactancia, justicia. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come,
proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en toda libertad, la cual procede del medio de nosotros, acción de gracia. ¿A quién? A Dios. A Dios. En el libro de Hechos vemos el relato de cuando Pablo recién llegó a Corintio y comienza esta pequeña obra. Dice la Biblia, el relato en el libro de Hechos, que se encontró con una parejita, un matrimonio llamado Aquila y Priscila. Y por necesidad, porque los hermanos no tenían, la iglesia era pequeña, él comenzó con sus propias manos a trabajar, a ayudar en la construcción, haciendo tiendas en la construcción. Yo recuerdo, hermanos, no lo digo para vanagloriarme ni nada, cuando recién comenzó esta obra, por 5 años no recibía un solo centavo. Sin embargo, varios de ustedes conocían que trabajaba en el foster care de 9 a 5 y en la noche me iba a trabajar en el Best Western. ¿Está Gina? No está. Ella es la que me contrató. Por 2 años estuve todas las noches, 4 o 5 noches trabajando. Y todo esto no lo hacía por amor a la obra de Dios. Esto lo hacía porque Dios puso en mí, yo no voy a predicar por un salario, yo no voy a predicar para que me den, sino porque lo hago por amor a Dios. Y gracias a Dios que ahora me pueden dar una ofrenda a los americanos de lo que recogimos aquí. Amén. ¿Verdad? Y Dios ha sido bueno. Pero oremos, hermanos, y les exhorto y les animo que el que siembra generosamente, a sí mismo generosamente va a recibir de parte de Dios. Porque hay muchos proyectos que queremos hacer, pero las finanzas están muy limitadas. Oremos, hermanos, y trabajemos arduamente para que esto se lleve a cabo. Amén. Amén. Pablo, servidor a todos. Me encanta. ¿Qué horas es? Verso 19 al 23, vemos aquí el corazón de Pablo. Por tanto, siendo libre de todos, me he hecho, ¿qué cosa? Siervo. Siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Fíjense muy bien lo que dice: no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de ¿quién? De Cristo. Ya no era la ley mosaica, sino la ley de Cristo, la gracia de Dios, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para ganar, para que de todos modos salve a alguno. Verso 23. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él. Wow, qué tremendo servidor de Dios. ¿No lo creen? Amén. Pablo se puede decir que era considerado espiritualmente el mil usos. ¿Por qué digo el mil usos? Porque se bajaba al nivel, él siendo un intelectual, un rabí, un maestro de la ley, fariseo de fariseo, él se bajaba al nivel de los que estaba hablando. Se bajaba de posición tal para ganar almas para Cristo, judíos como gentiles. La hermanita Linda y David, que dieron su testimonio hace 2 semanas, me encanta cómo dice que es zapoteca disfrazada de gringa. Wow. Aprendió el dialecto
de los zapotecos y vivió con ellos humildemente, a pesar de ser una titulada de la Universidad de la UNAM en el Distrito Federal, como doctora. Esos títulos o ese doctorado que ella recibió no le hizo, ay, yo voy a vivir como reina. No, dijo, por amor a la obra de Dios, yo voy a aprender el dialecto de los zapotecos y voy a infiltrarme y voy a hablarles del amor de Cristo, ella y su esposo. Pero no solamente eso, hermanos. No sé si ustedes sepan que ella se disfraza de musulmana. No como terrorista, no me van a... Ella va a San Diego, donde llegan camiones, barcos de musulmanes de otros países. Y ella se disfraza tal y como ella, se pone la misma vestimenta. ¿Para qué? Para poder compartir el Evangelio de Dios. Amén. A su nivel. Qué hermoso, hermanos. Ese corazón que Dios ha puesto en mis hermanos. Dice el verso 23, 22 y 23 en la nueva versión, nueva traducción viviente. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos. Porque deseo llevar a los débiles. ¿A quién? A Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común, si es la vestimenta, pues por la vestimenta se abre una ventana para presentarles el Evangelio de Dios. Sigue diciendo, y hago todo lo posible para salvar a algunos. Hago todo lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Qué tremendo. Gloria a Dios por este siervo de Dios, el apóstol Pablo. Gloria a Dios por la hermanita Linda, por su esposo David. Gloria a Dios, yo digo, por el hermano Juan, la hermana Cecilia, por la hermana Marina, por el hermano Lorenzo que enseña los miércoles, por el hermano Jorge, la hermana Olimpia, por el hermano Antonio, la hermana Ana. Gloria a Dios por Anil, por Emilio, por Javier, por Belén, por la hermana Miriam que da las clases, por Josué de la Miriam, por los hermanos Palacios. Ese es el apellido de mi esposa antes de casarme, y muy orgullosa de ser Palacios, ¿verdad? Pero por amor a Cristo se cambió el nombre a Galván. Gloria a Dios. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que ha tomado este reto, esta decisión de servir a los hermanos cancelados que hacen el video. Y yo no sé si ustedes ven la página, les invito a que vayan a la página de 7 Días TV. Ellos lo hacen con amor, sin cobrar nada a nosotros, pero yo sé que Dios los va a prosperar grandemente. ¿Cuánto lo creen? Amén. Lo hacen de corazón. Y vemos aquí el segundo punto que tengo en esta mañana. Pablo dice, prosigo la meta. Tengo una meta en la vida y yo voy a alcanzar esa meta, pase lo que pase. Amén. La buena batalla de la fe. El verso 24 al 27 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtenéis. Vemos aquí el corazón de Pablo, que tenía una disciplina diaria, tenía un enfoque diario, tenía una pasión diaria, y ese era de predicar las buenas nuevas de Cristo. Me gusta como dice la versión Nueva Traducción Viviente en los versos 24 al 27, dice, ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero una sola persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan ¿con qué? Con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito,
No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hacen los atletas. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. En las Olimpiadas la gente se emociona cada 4 años y quiere hacer todo lo posible para llegar a las Olimpiadas. Los atletas y los espectadores y todos se emocionan. Por unos minutos de gloria reciben esas medallas. Estos deportistas toda la vida desde pequeño los entrenan, los disciplinan, hacen sacrificios. Son disciplinados, son enfocados, son apasionados por el deporte. Y Pablo hace esta comparación de la gloria temporal a la gloria eterna. ¿Cuál es mejor? Gloria eterna. La gloria eterna. ¿Cuánto más nosotros como cristianos, hermanos, deberemos ser apasionados por obtener esa corona? No la salvación, la salvación, Cristo ya pagó el precio en la cruz por nuestros pecados. La Biblia habla de otras coronas, otros premios, otros galardones que vamos a tener el privilegio de quitar esas coronas y ponerlas al pie de Jesucristo y decir: Señor, yo no merezco esto, Señor. El Señor nos dirá: buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor y toma tus coronas y disfruta del paraíso. Qué hermoso será eso, hermanos. La vida es una batalla, la vida es una lucha. Pero Pablo aquí nos dice en Efesios 6:12: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos los días tenemos que ponernos la armadura de Dios. Tenemos que entrar a la palabra de Dios. Tenemos que orar, ayunar, no para ganarnos esas coronas, sino para decir: Señor, en agradecimiento por lo que tú hiciste por nosotros, para poder estar firme en contra de las acechanzas del enemigo que me atacan todos los días, yo quiero servirte con devoción. Yo quiero servirte como tú lo mereces, Señor, dándote todo lo mejor de mi vida. Que esa sea nuestra meta. Esa era la meta de Pablo. Su motivación no era ganarse tesoros aquí en la tierra, su motivación era ganar esos premios allá en el cielo. Amén. Y que esa sea nuestra corona, que esa sea nuestra meta en la vida. Amén. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos y glorificamos tu nombre, que tú eres digno y merecedor, porque Señor, sabemos, Padre, que tú has hablado hoy en esta mañana. Nos has exhortado, nos has animado, Señor, a darte lo mejor de nuestras vidas, a ser personas agradecidas. Y Señor, que sabemos que tú siempre cuidas de nosotros. Y sabemos que tú siempre, Señor, nos sostienes, Señor, que tú siempre, Padre bendito, suples para cada una de nuestras necesidades, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que domingo tras domingo, ahí en sus casitas entre semana, doblan rodillas y están orando por su pastor. Señor, gracias te doy por cada uno de mis hermanos. Gracias te doy, Padre, porque sé que la lucha, la batalla no es fácil. Pero contigo, Señor, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Señor, que cada uno de nosotros en esta mañana, al escuchar tu voz, al escuchar tu palabra expuesta, Señor, a través de mis labios, y no salgamos de aquí como entramos, podamos salir renovados, confortados, listos, Señor, para la buena batalla. Te damos gracias, Señor,
por todo lo que haces y todo lo que harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A continuación vamos a tomar la Santa Cena. Voy a pedir a los hermanos que pasen. Y mientras los hermanos cantan un canto, vamos a meditar en ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Amén. La noche que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así que pues todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Tomemos la copa. Padre Santo, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz. Porque verdaderamente no hay nada que nos pueda limpiar de nuestros pecados. Solamente la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Solamente la sangre preciosa del Cordero inmolado, Jesucristo, que tú fuiste a la cruz en obediencia al Padre. Gracias por ese sacrificio. Gracias porque tú pagaste el precio para que nosotros podamos tener esta vida eterna, esta esperanza gloriosa de que un día te veremos cara a cara. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por consolarnos y confortarnos en medio de las tribulaciones.
en medio de los problemas, porque no estamos huérfanos, no somos huérfanos, sino tenemos la ayuda, el consolador, el confortador. Gracias, gracias Señor, gracias Padre Santo, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos ahí donde estás. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión de su Santo Espíritu sea y vaya con cada uno de vosotros, desde ahora y para siempre. Amén y amén.